amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Aquí ya nos vamos a desayunar con Richard y Michelle. Vamos a ir a tomar un rico desayuno. Aquí vamos a desayunar, chicos. Gracias. Thank you. Yes. Aquí ya llegó el desayuno, chicos. Este es el mío, waffles, con mi cafecito. Este es el de Michelle. Y este es el de Richard. Provechito, provechito. Amigos, ya nos vamos camino a Ottawa. Estamos saliendo más o menos a las 4 de la tarde. Estimamos llegar allá más o menos como a las 10 y media, 11 de la noche, porque son 6 horas de manejo. Algo para Richard, un muffin, y yo me voy a comprar tal vez unos Timbits, algo pequeño, algo suave. Miren qué bonitos están estos vasos para hacerte un refill, llevarte refresco, ice coffee, cualquier otra cosa. Richard está comiendo un muffin. Ya me pedí un old fashion plain donut y su cafecito. Ahora voy a manejar yo porque Richard quiere descansar un rato. Amigos, por fin llegamos al hotel. Son las 8:30, un poquito más de las 8:30. Nos tardamos un poquito en llegar, pero ya estamos aquí. Esta es la habitación. Llegamos. Ahí está, como pueden ver, es una cama king size. Vamos a descansar, amigos. No creo que salgamos esta noche. Estamos súper cansados. Está haciendo mucho frío afuera. Y mañana les mostramos nuestro paseo en el centro de Ottawa. Okay. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos, ya amanecimos. Aquí ya es domingo. Nos despertamos sumamente tarde, amigos. Estábamos muy cansados. Estamos aquí en IKEA. Vinimos a desayunar. Estamos esperando que se abra la tienda. Hola, Di. Hola, Richard. Richard está buscando un lugar donde ir a cargar gasolina y después nos vamos rumbo a el centro de Ottawa. Vamos a desayunar aquí, amigos.
este que es grande. Vamos a servir café, amigos, tres leche. Y después vamos a café. Aquí estamos desayunando con Richard. Provecho, provecho. Ya estamos aquí en Ottawa. Hemos venido a ver este festival, Winter Lute Festival. Vamos a ir. Es supuestamente todo este pasillo. Demostraciones de estatuas o figuras de hielo. Como pueden ver, aquí sí nevó. En Toronto no hay nada de nieve, pero aquí sí. Los patios se ven así. Para calentarse. Para calentarse mientras estás tomando ahí tu traguito con tus amigos. Una fogatita, nada mal, ¿no? Y hay una escultura. Pueden probar los dulces de maple. Oh, wow. So basically echan este syrup en la nieve y hace que se solidifique. Y comen así. Presenta Canadá. Tim Horton será un jugador de hockey. Por si alguien no conoce. Río. Así como Richard. Siento ahí. Voy a sentar también un ratito. Las manos. Aquí estamos. Herramientas que están en la mesa, calientan para diluirlo un poco y empiezan a usar la cadena para cortar el hielo, ¿ya? Y eso van dando de forma al hielo. Y molan para unir los bloques de hielo. Es una réplica de 1962 de un satélite canadiense que cayó supuestamente encima de un auto. Esta es una réplica, no es el verdadero.
go around the world. And funny enough, most of the ice carvers that are participating in competition are pastry chefs. So they're used to carve cakes and stuff like that, and they go to ice carving, which is a different discipline. Esta es una mariposa. Chicos, vamos a probar el vinagre de manzana caliente. Es muy común tomar en el frío. Está caliente y uno se sienta aquí. A ver. ¿Cómo es? ¿Está rico? ¿Probado? Rico, en este frío. Amigos, este es algo muy muy famoso aquí. Se llama Beaver Tail. Es la cola de beaver, el animal que representa Canadá. Vamos a probar uno. Vamos a comprar con Richa. Amigos, muy rico el Beaver Tail. Es muy parecido al buñuelo que conocemos allá en Bolivia. Ahí está. ¿Cómo es, Richard? ¿Bueno? Muy rico. Rico, amigo. Se hacen celebraciones en Remembrance Day. Remembrance Day, recordamos a todos los soldados caídos. Soldado desconocido. Sí, the unknown soldier. Ahí está. Aquí se hacen varios festejos. Amigos, aquí estamos en el video canal. Este es el río donde teníamos que patinar, pero no se va a poder porque el hielo no está suficientemente duro, no está suficientemente congelado como para patinar, así que este año está cerrado. Aquí está. Fíjense qué bonito está. Lado de allá. Esto es como un mirador. Todo eso es, todo esto de acá es el río congelado. Ese es el río congelado. Todo eso de acá es el río. Todo eso de allá igual. Y está congelado. Aquí ya estamos entrando. Parliament Hill. Por supuesto hay seguridad. Ahí está Parliament Hill. Por supuesto están haciendo renovaciones. Chicos, tenemos que volver aquí en verano. Parece muy bonito este verano también, muy colonial. Fíjense esas arquitecturas muy bonitas. Agua y fuego. Hey guys, my name is Heidi. I'm a Canadian citizen. Proud Canadian citizen. Es agua. Y al mismo tiempo, fuego. Es
como es posible que no salga agua en el fuego al mismo tiempo. Amigos, ya estamos dejando el Parliament Hill. Muy bonito el lugar, precioso. No está haciendo tanto frío, más bien todavía. Pero sí, ahí está. Siempre hay gente, siempre hay personas. Ahí están con sus banderas. Ahora estamos yendo a otro lado y ya hemos conocido el río del canal, el río congelado. Y también hemos ido al festival de hielo. Winterlude. Entonces, comido los beaver tails. Hemos comido beaver tail, los famosos beaver tails. Ahora vamos a calentarnos un poco. Vamos a ir a buscar dónde podemos tomar un cafecito o algo para seguir paseando y conociendo. Es muy lindo Ottawa, me encanta. Es muy bonito en invierno, es muy bonito. Ya me imagino cómo es en verano. En verano también debe ser muy bonito. El clima debe dar más como para ir a pasear a todo lado. Me gusta mucho la arquitectura que tiene, muy colonial, muy bonito. Se pueden apreciar aquí las entradas de las puertas también. Ahí está muy bien, muy arquitectónico. Fíjense, tallado en piedra, tallado. E incluso las barandas de fierro también muy tallado, muy bonito. Fíjense los edificios gubernamentales, bastante llamativos, grandes, con bastante diseño arquitectónico, muy bonito. Hasta ahora está muy bien. Estamos dando un 10. ¿Cuánto le das? Sí, 10. 10, ¿no? Un 10. Ottawa es muy bonito. A pesar de que es una ciudad muy pequeña, tiene sus atractivos. Amigos, esto vamos a comer. Yo me pedí Jimmy the Greek. Y Richard se pidió Manchu Wok. Es noodles con pollo y vegetales. Provechito. Que disfruten. Amigos, volvimos al centro. Después de descansar un rato, vamos a ir a ver una escultura famosa y después vamos a entrar aquí a la catedral. Ok, amigos, esta es una escultura famosa. Se llama Maman. Data del año 1999. Está hecha de bronce y mide aproximadamente 9 metros y un poquitito más. En su abdomen, lo interesante es que en el abdomen carga 32 huevos hechos de mármol. Es bastante interesante, muy bonita. Y ese es tal frente de la Catedral Notre Dame. Ahí está, amigos, este es el ice rink outdoor. ¿Qué tal? Muy bonito, ¿no? El rink cambia de colores. Amigos, aquí estamos patinando en este skating que se llama The Dream Rink. Es outdoor, es afuera, es abierto al público. Y
está muy bonito, como pudieron ver. La pista de patinaje tiene luces, es grande, es espacioso. Hay música de fondo. No pudimos patinar en el... ¿En el canal? En el canal. Pero si pudieron venir aquí, estos ice rinks son ya preparados. Están refrigerados para mantener el hielo. Fíjense cómo van patinando y las luces alrededor van cambiando de color. Del dragón que estaban haciendo esta tarde, ahí está terminado. Amigos, buenos días. Ya estamos aquí, hoy es lunes. Ya nos vamos, amigos, a Toronto nuevamente. Ya estamos alistándonos, alistando las maletas para irnos nuevamente. Acá nos vamos a ir a buscar un lugar para desayunar. Y después de desayunar, agarrar camino, agarrar carretera nuevamente hacia Toronto. Amigos, estamos aquí por un cafecito antes de emprender camino. Aquí estamos ya con un cafecito para empezar nuestro retorno hacia Toronto. Thank you.
Kingston, amigos. Está a 3 horas aproximadamente de Toronto y a unas 2 horas y media de Ottawa. Entonces nos faltan unas más o menos 3 horas o 2 horas y media para llegar a Toronto. Pero queríamos hacer una breve parada aquí para conocer un poco. Siempre nos han hablado de Kingston, que es un lugar muy bonito, muy turístico. Y sí, está muy, muy bonito el lugar. Este es el City Hall de Kingston. Ay, como ven, hay gente que está prendiendo estas pequeñas hogueras. Ponen maderita, uno descansa, se sienta y disfruta del día. Amigos, hemos decidido patinar un rato. Nos hemos puesto ya los patines. Apóyennos y nos vemos en la próxima, amigos. Bye bye.